Cualquier gente que nivel que yo así, de escuela que me tire, se le da problema a nivel musical. Hay cinco no me gusta, ese de, ahí está. Yo lo voy a dar un consejo a la artista. Ustedes no quieren que está frío con uno. Hola mi gente de Bocina Urbana Mundial, el boom, donde todo suena. La persona que tengo al lado mío no necesita presentación porque yo todavía lo conozco, el cuero macho. Ah, coño. Este tigre, no hay que presentarlo, ustedes lo conocen ya. Oigan, venimos nuevamente a hacer la entrevista otra vez al macho, porque ustedes saben que en un momento cuando tiró en la otra entrevista que hubo, eso se encendió, eso fue el macho, el homenaje, la cosa, que cuando... Venimos de nuevo otra vez con el macho a hacerle un nuevo entrevista, porque saben que las cosas no se detienen ahí, siguen subiendo y vienen cosas nuevas, ¿verdad, macho? Normal, normal, ¿no? Excelente. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar vivo, güey. Claro, y segunda, siempre gracias a ustedes, a la gente del bus, por darme la oportunidad siempre, el apoyo y ya de seguimiento a lo que uno hace. No, hay que darle seguimiento a las cosas, a los contenidos buenos, todas las cosas que suman y nos, que nos llevan a camino a nosotros, porque en verdad tenemos que apoyar al género. Y es aquí Quita Sueño tenemos mucho talento bueno. Así. Dime, macho, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la calle, la avenida, los proyectos, los trabajos? La calle, me dijiste, ¿verdad? Vamos por la calle. Vamos por la calle. Sí, estamos haciendo en orden, me okay. Voy a la vaya tabú. La calle, eso está frío, yo no sé de eso, yo no sabe. Está fría la calle. Para mí está frío porque yo no sé. Está tranquilito en tu casa, en tu trabajo. Trabajo, tranquilo, novia, niño, madre. El niño, sí, ¿verdad? Todo eso, tranquilo, cero calle, ¿entiendes? Me dijiste los proyectos, el vaina. ¿Qué tiene los proyectos? Háblame de los proyectos. ¿Qué hay? Tú sabes que uno, tú sabes el producto de uno. Claro. Aquí lo que más sale en el proyecto, ¿entiendes? Y ¿qué te digo? Vienen un par de vainas, viene un proyecto duro que lo voy a trabajar mío solo, ¿entiendes? Voy a hacer un video el sábado, si lo quieren. Quizás me están todos invitados. Este sábado 31 para el video. ¿En qué zona? ¿Para tirarnos para allá? Lo vamos a hacer en Atillo. ¿A un Atillo? O con una guagua, no vamos a ir todo. ¿Tú qué quieres que me tire? De una vez ruling. Mierda, sin pasaje. Normal, ruling. Que viene, viene party. Party, ni que apoyar al loco, porque el loco está on fire, vamos pegando para arriba. Ya se acabó la... Oye, se acabó el relajo de que Hugo te invita que el proyecto. Nos vamos a hacer proyecto y a invertir el saquete de dinero. El ciento dinero que me entren aquí, lo voy a guardar. Mami, toma, agárrate de ahí. Guárdame eso. Cuando suelte el tema, me tiro un saco de peso. Eso no es que... Que nada más sea de que, güey, el colchón. Se va a soltar el tema y ya, y va a correr eso, ya te de mí. Con Dios. Dios mediante. Fuera. Éxito. Mal. Y háblame, ¿qué tiene? Me dijiste ya que tiene un proyecto planeado hacer algo ya para este sábado, Dios mediante, un tema que tiene para grabar solo. Está ahí. ¿Cómo está el apoyo del público actualmente contigo? En verdad, el público está bien, ¿entiendes? Yo te voy a decir, hay un sinnúmero de gente que me apoya 100%, que yo le mando un link a los que suscríbete a mi canal, a esto. Yo sé quiénes son los que me apoyan, quién no. Pero a los que no me apoyan, se les agradece porque por lo menos entran y le dan un no me gusta al tema y soy siente. Por lo menos es un view. Por lo menos un view que uno lo necesita. Dije que no me gusta. Dije que le dan un no me gusta al tema. A ver, yo tengo. Para no, poner, para yo no tengo, me dejan de ver. La bacanería, yo tengo 5 enemigos aquí, ¿no es verdad? Vamos a poner en el género. Ajá. Y yo subo un tema y para como. Los primeros 5 no. No, 5 no me gusta, es que el tema coge y ya. O sea, que no hay que calcular quiénes son. Yo no sé quiénes son los que le dan. No me gusta el tema. Ya. Yo, con eso, con los números de, que se cuadran solo, de que. Ya, yo sé que. No. Hay 5 me gusta. Este no, este sí. Este, no. Hay 5 no me gusta. Ese, ahí está fulano, Riquintín. Por ahí te va, un perreo. Oye. Hace otro tema que está matando, ruling y Riquintín. Está duro. Los muchachos. ¿Quiénes son los que cantan ahí? Camaján. Como que ya, el tema que yo lo conozco, dicen el fuerte, pero si no me el digo se me va, pero es mío, él sabe que lo que es eso. El niño se me fue. Eso está encendido. Me han gustado unos cuantos temas que he escuchado por ahí.
que tienen ustedes, tú has hecho mucho, han hecho muchos featuring, los muchachos veo que se están uniendo, que eso es lo que se quiere. Okay, veo sí. Que las cosas están como en armonía. Ah, porque es que yo nunca estaba de que en vaina de que de vaina de que la última fue como el fuego. ¿Entiendes? Y es porque es nivel con nivel. Él tiene un sonido nivel, el hijo escuela como yo, nivel, ¿entiendes? Cualquier gente que el nivel que yo así, es escuela que me tire, se le da problema a nivel musical. O sea, gente de mi nivel. De tu nivel, o sea. Gente que tú ves que están subiendo ahora, no pueden tirarle a uno. Mira, bueno, nunca le vas a responder. Entonces, gastan dinero en mí. Me hacen tirar de data con tu video. Entonces, una pila de dinero. Compren ropa con eso, que están flojos de ropa. Compren, no me tiren. Hablando de la tiradera con tu video, el homenaje y todo eso, macho. Yo no sé, público, ustedes dirán. Hemos hecho entrevistas a unos cuantos muchachos, tú sabes, no sé, tú la has visto metido allá en la página. Tú lo estás siguiendo, ¿verdad que sí? A ustedes sí. Bocina Urbana. La entonces, única entrevista que yo veo de ustedes. Ya. Es esa. Esa es la que está. Aunque me tiren, porque saben hacer su vida profesional. En las entrevistas, vimos que el macho en verdad pica, tiene un sazón. ¿Qué es lo que pasa, macho, con la gente? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé. Ya a veces me pregunto. O sea, yo entendí porque yo saco un resumen. Tú sabes que uno estudia y uno... Yo dije, coño, pero yo no le tiro a fulano. Ni a fulano nunca, ni nadie. ¿Y por qué me tiran? O sea, calculé. Me tiran, más me tiran. O sea, el mejor. El mejor. ¿Entiendes? Eso es lo que da. Eso es lo que... A un ejemplo. Sí. A ti no te tiran porque tú no le tiras, no jodes con nada, ni suena, ni hace nada. Más entrevista. No te tiran, ¿no es verdad? A mí me tiran porque no sé. No, porque ahorita, no te creas. Oiga, ah, sí. Ahorita dicen que no, que invitando a Capricornio. ¿Qué Capricornio? Es Capricornio, muy bueno. Oiga, pero no, la gente son así, tú sabes cómo es. No, pero como... Siempre es como una cuquiña. Fulano, ¿qué es lo que tiene fulano? Fulano está sonando mucho, yo me voy a molestar. Pero es como te digo, a mí me tiran todo el mundo. No es por hablar ni nada. Yo, no, en mi canal, pueden entrar a mi canal de YouTube, no hay una música mía que diga fulano. Que diga fulano, la mala de Bole Fuego, que fue con la única persona que me tiré. Normal. Pero después, en mi canal, yo no voy a poner una tiradera para nadie. Porque yo no estoy tirando a la gente, menos a gente así, ¿entiendes? No voy a mencionar nombres, menos. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Porque. Te entiendo bien, eso, claro. Sí. No pierdas tu tiempo en eso. No sé, o sea, yo creo, yo entiendo. Al mango maduro que o sea, tiene. No, yo entiendo que ellos están buscando algo de dinero con eso haciéndome. Ah. Digo yo, porque hasta yo lo hiciera. Si yo, un ejemplo, me estoy buscando tirándote a ti, sí. Yo te tiro. Porque no, si tú no me tiras. Hay búsqueda. Y yo, no va a venir que voy a facturar. Que para inventar respeto, no, eso no es inventar respeto. Eso es faltarle respeto a los que están primero que ustedes cantando. Normal. Uno siempre hace su diligencia, ahora su diligencia, cantar tirándome a mí, eso está bacano. Yo sin tirar tema sueno, me menciono por allí, sin tirar tema ni nada. Tú tranquilito aquí, háblame de eso, de también, de tu tema. Ya me dice, sabemos que eres productor, que eres cantante, que haces. Tú te partes en 10. Háblame también de lo que estás metiendo mano aquí ahora mismo con la música y eso. La música, se está trabajando música. Entonces, no, uno siempre tiene dos, o sea, yo tengo mi dos líneas, el productor y la línea del artista. Yo dedico tiempo a ambas cosas, ¿entiendes? ¿Cómo te estamos viendo ahí? Porque en o verdad sea, no es fácil. No me da casi tiempo, en verdad no tengo tiempo de soltar temas, porque son muchos proyectos, ¿entiendes? Y a veces hay un par de proyectos que son de pana mío que lo ayudo también. Okay. Que me incluyen ayudar y vaina. Sí, por eso. Será por eso que te estamos viendo más metido ahora en que cada cosa, tema que suena por ahí, siempre el macho está. Ah, seguro tal vez eso tiene que ser la razón de por qué me la colaboración y porque te ven que en todos lados. Y porque ayudo a enemigos de ellos y vaina y tal vez se quillan por eso, ¿entiendes? Tal vez eso es una cosa también, pero en verdad eso también, que me tiren. La máxima. ¿Qué tú opinas de eso, de las quisquillas que hay? Porque yo entiendo. A mí me gusta, yo sí lo dije en una anterior entrevista que hice, que yo entiendo, a mí me gusta el pueblo puertorriqueño, que ellos, la tiradera, ellos se tiran y se abrazan y se aman y se cargan. Ellos se tiran hoy para mañana cantar juntos y todo el tiempo están juntos. Mira, y buscan cómo apoyar al otro. De yo tirarme con cualquiera, yo me tiro. Pero, ¿qué te digo? A los chamaquitos de aquí tú le tiras y quieren pelear contigo. Eso entonces, es lo que yo me refiero. Entonces yo no, eso es música, a ver, yo... Eso es música. Yo entiendo que si no hay que pelear,
Pero se lo vas a la persona, tú le dices, mira, no diga eso y eso, un entrevistó esto, que te puedo con un problema, porque eso no está bien. Estamos tirando. Y no, y lo hacen atento a ellos, o sea, eso es, vamos a pelear. Es frecura. Entonces yo mejor dejo que haga lo que yo diga, pero que nunca intente mencionar a mi mamá en una entrevista ni nada. Sin palomería. Porque eso ya es fuera de lo normal, yo nunca la he tirado, ellos pueden tirar, pero que nunca intente mencionar a mi mamá de que con una entrevista, de que macho. No, porque la madre es un respeto sagrado, y yo nunca la he tirado a ustedes, y ustedes tiran, y yo, ustedes son felices con eso, hay que dejarlo, normal. Pero ustedes vivimos felices. No es que yo no jodo con eso. Lo más importante es que ahora mismo estamos trabajando, estamos sonando y tenemos Dios mediante el like. El camino va en su buena, vamos para adelante, vamos para arriba. Macho, hablando de tu madre que la mencionaste, háblame de tu familia, porque sabemos que tiene un niño ahí, cómo te está haciendo con los trabajos y todo eso, y cómo te está yendo. Gracias a Dios. Tú te hincas, tú como que le suplicas a Dios. Suplicado, que no es que Dios ayúdame, que no, es suplicándole, bacanamente. Usted suplica a Dios, te hinca, jefe, suplica. Dando rodillas. No di que rodillas, nada más, no di que nada más di que Dios ayúdame, que si no, es suplicándole a Dios. Y todo sale bien, Dios te oye. Yo, gracias a Dios, estoy bien a nivel de familia, ¿me entiendes? Mi hijo, gracias a Dios, está bien. Amén. Gracias a Dios, tengo una pequeña enfermedad ahí, pa, gracias a Dios, estamos ready. Estamos nítidos ya. Normal, gracias a Dios. Me bajé con eso, estamos ready, mi mamá está bien. Normal, se está construyendo la casa tranquilo, humildemente, porque uno no tiene cuarto ni nada, eso es costilla de trabajo y mucho esfuerzo. Yo por eso no me complejo, como yo vivo normal, porque yo soy así, ¿entiendes? Y gracias a Dios todo está bien, familiarmente todo está bien, gracias a Dios, económicamente estamos normal ahí, normal como vive un pobre. Luchando. 100 pesos hoy, mañana no hay 100 pesos, mañana hay 100 pesos, mañana hay 100 pesos y así. Y así, se van sumando. Claro. Normal. Y bueno. Ya yéndome a algo que está la controversia y cosas que están pasando. El Morenito López, que era tu pupilo, que estaba contigo, que te acompañó muchas veces, que ya no lo vemos al lado tuyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Que se rompió esa relación? Te voy a montar. Me gusta hablar de vaina porque el que sabe la historia sabe que yo era... ¿Sabes cómo yo era? Ustedes andaban juntos para arriba y para abajo, y de repente, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hay? Que se trancó. Yo digo, yo no tengo que montar ni hablar de esa gente, de él, ni hablar a nadie que yo hice, que no. Tú el que sabe de música y oye lo que él dice, sabe que es mentira, ¿entiendes? Entonces, lo que yo digo, yo no tengo que decir nada porque tú tienes que saber cómo uno era con una persona. Ven, haz esto. No hay que sacar vaina en cara, ¿entiendes? Ok. Yo no tengo que decir nada. La gente que me conoce, que ve esta entrevista, sabe que lo que es. Hubiera una situación entonces. Normal. Si él cree que lo que él dice en entrevista, eso es lo que él dice, la gente cree lo que él dice, entonces eso es, porque la mayoría de la gente gana. Yo sé lo que pasó, ¿entiendes? Entonces yo lo que hago es que yo dejo eso tranquilo ahí, ¿entiendes? No hay rencor. No, pero en verdad, no... A ninguno de esas gente yo le grabo, ¿verdad? Okay. Después de su dinero. Que no quieren tirarme ni nada, nunca. No están mentiraderas, no hay ningún culpa a ellos, que hagan su trabajo, su proyecto. Por otro lado. Si quieren tirarme, yo me tire, pero que nunca se van a responder, pero que hagan su proyecto en otro lado. Ok. No, se le cerran la puerta, ¿verdad? No que se cerran la puerta porque hay muchos productores, pero yo entiendo que no es por echarme ni nada, pero si ponen un demo de lo mío, yo producí un demo de concierto de cualquiera. Y le preguntan, no de que de calidad, le preguntan al público, ¿qué es lo que? ¿Cuál está más duro? Ese, el de Macho Flow. Porque es que yo tengo la vaina, yo sé los colores. Y no es por ofender ninguno. Todos los respetan a los productores, son duros. En su línea. Romántica. Cada productor de aquí tiene su línea. Resistencia duro en su rap. Durísimo. En dembow también en la pleca heavy. Me gusta cómo mete los dembow. Yo en su línea de trap. Yo para mí que tiene más calidad. Pero en su línea de trap está durísimo. Y yo me considero el mini el dembow, que tiene más ahogo. O sea, más vaina, es movible, más vaina. O sea, a nivel de dembow, si ofender a los otros productores, ellos son duros. Todos metemos más. Tu envío es duro, durísimo, Muy duro, está. En su línea romántica, vaina, es durísimo, está, real. Está trabajando con una muchacha ahí que me encanta, como ella canta. Clau Music. Sí, oye, dura. Oye, es un tema durísimo, ya te ves, chamaquita dura. ¿Quién piensa grabar? Ey, Claudio, sí, escucha, sí.
si ella no tiene aceite, yo grabo. Yo soy bacano, yo se lo digo así, no puedo grabar, pues si ella no tiene aceite, yo grabo. Excelente, y no hay que grabar, no me... Tiene talento. Entonces, bueno, desde ya lo del morenito, es una cosa que se quedó ahí, ya una cosa que fluyeron, pasaron situaciones, pero tú no le deseas mal que siga su camino. A nadie, no, a nadie, no deseo mal. Ni a los ladrones, a nadie. No hay rencor en tu corazón para la gente. No, yo no tengo eso, son todo el mundo que, o sea, la gente se encarga de difamarme y todo el mundo dice, yo fui el palomo. Entonces, si yo te ayudo a ti, ya yo nunca ayudo a nadie, aquí no hay una gente que tenga un estudio que le grabe gratis a otro, no hay una gente. No, ahora mismo ¿entiendes? Todo el mundo es por su cuarto. Si no hay dinero. Y rebaja. Un ejemplo, yo en que me hace los videos, se ve grave. Se ve grave. Él ayuda a gente, ¿entiendes? No, no, yo ayudo a gente, pero ¿qué te digo? Ya la vaina cambia porque tú ayudas a una gente, tú ayudas a una gente, perdón. Ayudas a una gente. Sí. Y como quiera dicen que tú eres palomo. Ah, entonces, no, entonces para yo ayudar a ti, que mejor, te para lo mejor no te ayudo. Es mejor no ayudar a nadie. Yo tengo mi gente, yo tengo a Camaján, tengo a John Civil, tengo a Decente Morelindo y tengo a la Yari. Esos son artistas que yo tengo en mi estudio, que yo siempre, que nunca se me han doblado y yo siempre estoy full con ellos. Este estudio es de nosotros cinco. Ok. ¿Entiendes? Esto es de ellos, normal. Ellos pueden venir al de madrugada y decirme, vamos, yo me levanto. Por Dios que tenga el cielo, yo me levantaba a hacer el tema a cualquiera de ellos, con fiebre y de todo. Enfermo, con una cotorra, yo trabajo de corazón. De corazón. Yo no hago de que. Un ejemplo, la persona que tú dices, yo hice un par de temas. Sí. Tú me ves a mí diciendo que esto es un video, que el diablo, que no, ni he estado ni nada, yo no juego con eso. No, están ahí los temas, están ahí. Dios lo bendiga. En su momento tendrán su pegada. Normal. Y vamos para arriba. Normal. En caso de que te toque cantar, por ejemplo, son uno de los temas de ustedes que hicieron juntos, sonar, y te toque cantar, que tú. No, esos temas yo, si tú supieras, yo mejor, a mí me hacen falta. Okay. Yo mejor fácilmente te los borré de mi canal. Porque que no me hacen falta, en verdad, porque yo tengo pile de temas, yo tengo un estudio. Okay. De que yo tengo un estudio de grabar, yo no pago para grabar. No pago. En ningún estudio por aquí yo pago. O sea, de lo que sea. Donde yo no pago. Si voy a grabar donde tú en vivo, no pago. ¿Entiendes? Yo no pago. Yo soy una leyenda aquí. Yo no tengo. Yo soy una leyenda, hermano, Que es una leyenda, Cuando tú respetas y te respetan y tú no hablas de nadie. Si yo hablo de gente, como dicen. Sí. A mí nadie me da la mano. Ni se ve grave, me da la mano. Ni tú en vivo, ni yo. Se viraran conmigo, hasta un guaremate, pero además son el corito de los que paran el chismoteo. Tú oyes un chismoteo. Yo soy un guaremate. Yo soy un guaremate, para todo el que diga. No, pero está bien. En sí, lo que hay que darle gracias a Dios, como tú tienes ya planeado, o sea, ya tú te visualizas y trabajas. Siempre tirar para adelante, nunca detenerte, seguir camino. Seguir camino adelante, porque en verdad, si uno se lleva a la persona, nunca hace nada, nunca sale camino, la cosa no fluye. Claro, hermano, o sea, sí, me gusta tu estilo, es tu que forma. A Dios le suplica, como te digo, No es de que Dios ayúdame, eso no es Dios, eso. Porque yo te puedo decir a ti, ayúdame, y tú no vas a coger pena, si a mí tú no sentís, coño, tengo que ayudarte, no. Yo tengo que suplicar, yo tengo que suplicarte a ti, yo tengo que llorarte a ti, ayúdame, por favor. A Dios, yo tengo que pedirle así, y tú verás que la vaina va a cambiar. Algún día me voy a acotar. Acuérdate, dale un día para que tú veas. Pedile a Dios que el Señor lo obra. Por lo menos pídele mañana que dame Dios, por favor, una buena noticia, algo. Mañana pídele algo para que tú veas que mañana tú vas a estar ready. Amén. Te vas a sentir, oye, tú amaneces a estar ready. Aunque no te lo dé, pues tú amaneces con un ki bacano. ¿Sabes cómo a veces se levanta con una vibra como negativo? ¿Entiendes? Eso no va a existir en ti y tú le pides a Dios. Ok. Vamos a hacerlo así porque en verdad Dios obra. De mí, es Dios que sabe. Y aparte de lo que ya tú dijiste que iba a hacer allá en San Cristóbal, tiene como otras colaboraciones también, no sé, ya sabemos que eso va a lo nuevo que viene, tiene algo más que nos pueda otorgar a nosotros, para nosotros, una primicia. Hay un par de vainas, viene una vaina con el ácido, Kai Music, La Pipa se llama, ¿entiendes? Tengo un par de temas frisados con la Yari ahí, que lo vamos a trabajar. Ok. Y viene uno con Camaján y... Camaján, yes. Y hay uno con un artista, en verdad,
pero no voy a decir nombre, ¿ves? Porque sabes, como hay mucha mala vibra al lado mío, ah, es mejor bueno. Hacer la vaina callado para que se le den, porque cuando ven a ver, oran, le piden a Dios por favor también, que no se me den. Se arrodillan. Sí, le piden, como ya llegué el código de Dios, le van a decir a Dios que se me den. Le llegan el código y que ven acá, espérate, entonces, ya dijo cómo es. Sí, entonces Dios es que sabe, entonces yo mejor me ahorro eso, tiro mi tema. Normal con la altita que voy a hacer, ¿te entiendes? Ah, no, muy bien. Que está dando corriente, jefe. Está dando corriente. Con Dios, lo que, ah, hay, que, lo que hay que romper ya. Eso está sabroso. Que callado, pues callado. No hay que publicar nada, ni conversación con gente. Eso está ahí montado y de todo. Ahí está ahí, hay voz y de todo ahí. Excelente, hey, pero bien. Macho, dale tu página a la gente para que te sigan y se suscriban. Suscríbanse a mi canal, ¿no verdad? Macho Flow Oficial. Tienen para allá, no. Tienen que apoyar porque usted también es oficial. Suscríbanse, claro. Es la gente real, ¿no verdad? Tienen que apoyar. Y como yo soy una gente real, tienen que apoyar también a esta plataforma que está dando corriente, Bocina Mundial, el boom. Esto es lo que está. Ahí usted ve todo el contenido de Quita Sueño. Donde todo suena. Vaina, mira, bien hecha. Mira cómo uno se ve aquí, mira. Ah. Vaina bien hecha, profesional, ¿entiendes? Dele para acá, se ve Grafil. Rompiendo con los videos. Ustedes le frenan a él. Es un psicópata en los videos. Hablen con él. Como dicen que yo le di WhatsApp, tírenme a mí para que ustedes hagan su video durísimo, muchachos. Y eso es lo que está. Y gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti, macho, por darnos la oportunidad de siempre grabar contigo y tener esa oportunidad de entrevistarte, porque siempre es bueno, bueno hacer esa entrevista que aporta, aunque suman, no esas cosas que lo que hacen es para destruir. Dar un consejo a la juventud. A la juventud, a los jóvenes, adultos. A la juventud, a los artistas. Habemos jóvenes viejos. Yo le voy a dar un consejo a los artistas, o sea, porque yo no le digo demagogia, le voy a dar un consejo a ellos. Le voy a dar un consejo a ustedes, miren. Ustedes hallan a uno aquí, ¿no verdad? Cantando. Ustedes escuchaban a uno por ahí, música de uno. Entonces, ustedes no quieren que está frío con uno. O sea, respetar a uno. Decirle a uno, mira, ¿tú crees que yo puedo hacer tú así? Y uno le dice, sí, hazlo así, porque eso está bien ahí. Llevarse de uno. No, ustedes lo que hacen es tirarle a uno y entonces disparar. Entonces, ustedes la marcan, ¿entiendes? Ustedes porque también tienen un sonido, diga así. Acuérdense que el sonido que ustedes tienen, lo tienen placoseando a la gente. Mira, yo canto. Yo no ando en eso de que yo canto. La gente me conoce a mí porque yo sé. Conocido, hermano. Yo soy Macho Flow, ¿entiendes? Yo no ando con un celular y que para decirle a la gente, de que mira, búscame en YouTube. No. Entonces, el consejo que les voy a dar es que tienen que respetar. Respeten para que la vaina se les dé bacana. Ustedes notan que cuando ustedes no respetan, ustedes cierran puertas. Claro, se la cierran. Tienen que respetar para que fluya. No es que tiene que decir. Por los hechos, hablan solo. Es que tienen que respetar para que fluya. Ya ustedes saben, respeten. Ustedes saben, suscríbanse, no dejen de darle su like, comenten. Dale ahí. Bocino de la Mundial. Ahí, boom. Donde todo está. Despegué, me moví, lo moví. Aquí tenemos el piquete donde llegamos, loco, garribete. Y no me haga piquito.